13. Perfecto. A ver si me acuerdo por dónde era. Me parece que por aquí no, ¿no? Por aquí no era. Uy. Vale, volvemos otra vez al mismo lugar. Ruinas olvidadas. ¿Era por abajo? Creo que sí, ¿no? Bueno, ya está. ¿Por qué, tú? ¿Por qué? ¿Por qué tú? No, no, o sea, ¿por qué tú? ¿Qué haces aquí en esta zona? Tú no pintas nada aquí en esta zona, brother. Vale, aquí esto se rompió, no se puede volver para atrás. ¿Esto lo puedo romper? No. Sale de nuevo, tú. Venga, nos vamos. Hasta luego. No, no, no. O sea, yo paso de quedarme con el loco ese. Mejor ese enemigo, es mejor evitarlo. Si se puede, lo mejor es evitarlo. O sea, vale, hay una. What the fuck, tú. Tranquilo. Vale, empieza la pelea, tal, no sé qué. Muy bien. Pero madre mía, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no se muere? ¿Se lo quitamos? No. Perfecto, se desbloqueó todo. Puede que sea por aquí. Plaza Ancia. Me parece que por aquí no era. Thank you.
Cago en su puta madre esquivando siempre. Tío, en serio, ¿eh? La verdad. Pesado, macho, ¿eh? No, parece que por aquí no era. Río Lápiz, vale, ahora sí creo que estamos bien. Bueno, fantasmitas. No veo nada, no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Tío, pero tío. Ah, bueno, se ha recuperado en 0 coma, tú, me encanta. Por la putísima cara, pero bueno, en fin. Pero, ¿quieres bajar, hija mía? Ahí estamos. A ver. Ahí estamos. Vale, sí, estamos yendo bien. La otra se ríe de fondo. Vale. Bueno, tranquila. Vale, perfecto. Este también lo rompemos. Ese de ahí también. Perfecto. Y ahora vamos a romper esta estatua. Perfecto. Ah, no, no hay nada. Y aquí arriba me parece que tampoco, ¿no? No, no hay nada. Hombre, ahora se viene la parte espectacular. Perfecto. Vale, voy a mirar lo que es el... Ahí está. Vale, ya lo tengo aquí. Lo que es el camino para salir del bosque este, donde hay varios caminos y tal.
Vale. Vale, estamos aquí. Ahora hay que hacer así, hay que ir hacia adelante. Ahora atrás. Ahora a la derecha. Y derecha de nuevo. Y ya está. Uy, qué bien, tenemos toda la vida al completo. Menos mal que guardé la combinación de lo que es el bosque y tal, porque es que si no, vamos, te puedes tirar ahí 3 horas perfectamente. Y el clarito del bosque, vale. Ahora toca una boss fight, o sea que bueno. Vamos a darle. Equidna. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ese ataque siempre hace el mismo cada vez que empieza. 2 veces lo ha hecho, ¿vale? Cago en su puta madre. Uf, pero más que escribo justito ahí. Uf. Para, tío. No voy a poder subir nada, parece. Oh, sí, me puedo subir, madre mía, no lo puedo creer. Vale, bien, 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 bien. Buen daño que le he hecho ahí. Pero tío, qué pesada, ¿eh? Venga, quédate quieta ya. Ahí estamos. No, hija de puta, justo se levanta. Mierda. Cojones, loco. Nada. ¿Me ha matado? Me ha matado. Normal. Si no para de moverse la hija de la grandísima puta esta. Cago en Dios, qué pesadilla, hermano. Jamás se había movido tanto. O sea, he visto cosas que se movían menos, tío. Me cago en Dios.
mierda. Macho, de verdad, ¿eh? No vi nada, es que no vi nada, es que no vi nada, tío, no veo, tío. Estoy pegando por pegarlo, es que no veo nada, tío. ¿Qué crees que te diga? Cuando uno no ve, no ve, tío. Tío, pero ¿qué quieres? Dejar de puto mover. Pesadilla. Bueno, vas a bajar un día, vale, gracias. Mala esquina, sería como una guarra puerta cerrada, hija de puta, tío. Ahí se queda bien en la esquina, ¿sabes? Me gusta que le den por el culo en la esquina. Pues ahí está. A ver si me doy cuenta que hay que dar con... Hay que dar con la espada, a ver si me doy cuenta. Madre mía. Perfecto, se forman para el culo. Vale, ¿no? Se parte el objeto. ¿Me deja pasar por la puerta? Gracias. Tranquilo, tranquilo. Ahora vamos con eso, no te preocupes. Madre mía. Aquí ya no hemos hecho nada, ¿verdad? Ahora que pasamos corriendo. Bueno, vamos a romper esto, ¿sabes? Bueno, vamos a calmarlo. Perfecto. Corre, 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 corre. Madre mía, chaval. Qué fuerte, vale. Ahí hemos hecho arriba. Abajo, derecha. Perfecto. Y derecha. Bien. Y ya llegamos. Bien, ahora sí estamos completos. La salud al máximo, el Devil Trigger también. Así que bueno. Vamos a ver, esperemos que no dé muchos problemas. Aquí está, volvimos a este punto, chicos. Vamos, ahí está. No, no, uff, vale. Pues nada. Cojones, tío. A ver, ahí está. Bueno, eso es la mierda esa. Joder, no puedo subirme, ¿no? No, ya está. Vamos a matar a esto, si no, porque... Madre mía. Mátalo, mátalo, ahí estamos. Mira, le ha costado, ¿eh? Vale. Ahí está. ¿Qué? Perfecto. Me cago en su puta madre. Pero tío, basta ya.
Sí, claro, ¿no? Me estás diciendo que eso ha llegado hasta ahí. Mira, tío. Qué falso, por favor. Ahí está. No me jodas, tío. Y se baja sola. Es que en serio, ¿eh? Mira que... Y se queda una mierda de vida, tío. En serio. Por Dios, muérete ya. Pesada, tío. Ahí está. A ver, si quedan más gemitos para él. Perfecto. No, no podía cargar, ¿no? Las pistolas, a ver. No, no las carga. Sí, porque Dante y Lady pueden cargarlas. O sea, si mantienes el botón, cargan las pistolas y sale el disparo así como más potente. Pero parece ser que a Trish no le han puesto eso. Qué raro. Porque eso en el 1 lo tenía. Bueno, a ver, en una cinemática salía. Del Devil May Cry, pero no se lo han puesto aquí como ataque, ¿no? En fin. Ahí estamos. Bueno, tío. Bueno, una... Bueno. Madre mía. Misión 14. Bueno, chicos, vamos a dejar este vídeo por aquí. Ya digo, espero que si os haya gustado le deis a like y suscribiros, así siga subiendo más contenido. Y bueno, ya digo, o sea, la misión 14 la dejamos para un siguiente vídeo. Y nada más, chicos, nos vemos en el próximo. Adiós.